El Instituto del Café de Costa Rica cuenta en convenio con la Universidad Nacional, con la finca experimental La Palmira, ubicada en la bonita de San Isidro de El General. En este lugar, la institución está llevando a cabo un proyecto de producción de semilla. Esta finca experimental que tiene el café en la bonita, la cual es un convenio con la Universidad Nacional, es una finca de la Universidad Nacional, es una finca para las productoras y productores. Ahí que tenemos, bueno, tenemos ensayos de investigación, ensayos de mejoramiento genético, ensayos de nutrición mineral, ensayos de fitopatología, ensayos de control de plagas, y todo eso nosotros generalmente hacemos actividades con las y los productores y también pueden disponer de ella. También lo que mencioné es que tenemos aparte un proyecto de producción de semilla que se inició el año pasado, a partir del cual pretendemos dar semilla no solo a Pérez Celedón, sino al resto de regiones cafetaleras, porque es el único proyecto que hay de producción de semilla específicamente, ¿verdad? ¿Qué variedades tienen? Tenemos 5 variedades. Tenemos Ovatar Rojo, que ya es bastante conocido. Tenemos Ovatar Amarillo, que lo están empezando a conocer y que tenemos pues resultados bastante interesantes. Tenemos Catigua MG2, tenemos Paraíso MG1 y tenemos uno que tenemos también en evaluación para liberar, lo que se llama Araponga. La intención es comenzar en el 2023 con la venta de estas variedades. A partir del próximo año ya esos lotes empiezan a ser productivos y la distribución es como el productor la conoce, eso es a través de la oficina del ICAFE. Recordemos que esta semilla es variedad certificada por ICAFE, es avalada por la Oficina Nacional de Semilla y también es con un porcentaje de germinación que supera el 80% garantizado. Un proyecto que se está gestando en el cantón.